Black que es la nueva comedia del creador de Blackish y en realidad es Blackish, pero con Kenya Barris haciendo de Anthony Anderson y sin las restricciones de la televisión abierta. A la final esto no es nada malo. Esta es una serie que entretiene. Como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal suscríbanse. Barris hace su debut delante de la cámara y lo acompaña Rashida Jones como su esposa en esta historia inspirada en la vida real de Kenya Barris. La serie revela lo que significa ser una familia negra que rápidamente ha acumulado mucho dinero y que trata de hacer las cosas bien en un mundo moderno donde lo correcto ya no es un concepto fijo. Esta serie es la primera que hace Barris luego de firmar un acuerdo de exclusividad con Netflix por más de 100 millones de dólares. Y cuando digo que es Blackish, pero sin las restricciones de la televisión abierta, porque cualquiera que haya visto esa serie notará las similitudes inmediatamente. La diferencia viene siendo que los episodios no están limitados a 22 minutos, puedes decir todas las malas palabras que quieras y, más importante, Kenya Barris la protagoniza. Su manera de decirle a los ejecutivos de ABC que no necesitan una cara famosa para interpretar al personaje que básicamente está basado en su vida. Verán, esta serie inicia con la familia ficticia de Kenia celebrando el acuerdo que acaba de firmar el artista con Netflix, algo que pasó en la vida real. Y su hija, cuya aplicación de video a la universidad le da a la serie su estructura documental, nos introduce a los personajes y a la hoja de vida de su padre, la cual incluye Blackish. Ronish y Mixish, todos programas de la vida real creados por él. Este tipo de programa del cual el creador interpreta una versión ficticia de él mismo no es nada nuevo. Ya Larry David y Ray Romano lo hicieron por muchos años, pero creo que nunca había visto algo que fuera tan similar a la realidad. Kenia se va al extremo, al punto de que un momento en la serie encuentra sabiduría en un episodio de Blackish, diciendo las humildes palabras de Andrew Johnson que yo escribí. O sea, Kenia realmente me llegaron al corazón, o sea, al de Kenia. ¿Me entienden? Pero si no has visto Blackish, nada de lo que he dicho te afectará, entonces mejor hablemos de lo bueno que tiene esta serie, la cual en ocasiones es muy divertida. Y algo que me gustó es la honestidad que maneja Barris en la serie. Expone sus miedos, abre discusiones que vale la pena tener y hace reflexiones muy profundas, como en el episodio en el que habla de la crítica en el mundo del cine y la televisión y el apoyo entre la comunidad afroamericana a sus contenidos. Básicamente abriendo el debate de si las audiencias negras deben sentirse obligadas a apoyar a los artistas negros así no les guste el contenido. O el momento de Tyler Perry, quien aparece como él en lo que es el episodio más largo de la serie, dura 48 minutos. Y tiene una discusión con Kenia sobre lo que piensan los demás, sobre la poca importancia que Perry le da a las críticas de periodistas blancos, ya que los gustos son distintos y el público objetivo es distinto. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Lo importante es que el público se divierta y que la audiencia conecte con el contenido. Pero por otro lado, la serie también recurre a lo típico de las sitcoms, en donde los personajes se la pasan todo el episodio peleando solo para que luego de unas escenas conmovedoras o un montaje con una voz en off, todo se arregla y nos recuerdan que las cosas siempre estarán bien. Borrón y cuenta nueva. Creo que esta es la serie que Kenny Barris quería hacer en ABC, pero no pudo. Llegó Netflix, se le dio la oportunidad y creo que la serie vale la pena verla. Son tan solo 8 episodios, pasan volando, es chistosa, tiene sus fallas, claro, pero también reflexiones interesantes. Pero personalmente espero que Barris haga algo distinto para su próxima serie. Como siempre, si les gusta el video, no olviden darle like, compartirlo y suscríbanse.